La incursión la realizó la Fuerza Pública, con apoyo de la Unidad de Intervención Especial y los linces de la GAO. Según el parte de las autoridades, mientras realizaban el trabajo de rutina, fueron alertados que en la zona de la Piedra del Indio, una localidad de tráfico de drogas en Lomas de Pavas, cinco sujetos incursionaron violentamente en una vivienda, reteniendo a una adulta mayor y un joven menor de edad. Los sujetos armados se atrincheraron en la casa de habitación, por lo que la UIE repelió la acción con gases lacrimógenos. Los cinco sujetos, identificados con los apellidos Duncan Hernández, Membreño y Hernández, todos costarricenses, y un nicaragüense sin identificación, al parecer son miembros de una narcobanda que maneja el tráfico de la zona de Liguerón de Pavas. La Cruz Roja tuvo que atender a tres personas que resultaron afectadas por los gases lacrimógenos. Además, las autoridades decomisaron cinco armas de fuego, una de estas, al parecer, propiedad de la Fuerza Pública.